Con un grupo de emergencia de ingenieros y operarios, trabaja Acuavalle para restablecer el servicio de agua en el municipio de Sevilla, afectado por el rompimiento de la tubería matriz que lleva agua a la planta de tratamiento debido al impacto de la temporada de lluvias, pero mientras tanto se puso en marcha un plan de contingencia. Ya estamos desarrollando nuestro plan de contingencia con carrotanques y a las 6 de la mañana se empezó a entregar agua con otra bocatoma, que es la María, que nos está entregando más o menos 28 litros por segundo, lo cual nos va a permitir resolver la situación a 50% de nuestra población, que son alrededor de 34 mil usuarios que tenemos en el municipio de Sevilla. Acuavalle ha tenido que tomar medidas preventivas en sus plantas de tratamiento en varios municipios debido a las empalizadas y turbiedad en el caudal de ríos y quebradas. Nosotros hemos venido teniendo inconvenientes en los últimos días por la época invernal, como municipios tales como Florida, Pradera, Ginebra, Río Frío, Bogalagrande, Andalucía, porque las altas turbiedades, como consecuencia de los fuertes aguaceros, pues no nos permiten potabilizar esa agua y tenemos que esperar 4, 5, 6 horas para poder permitir el ingreso de esa agua, o un agua al menos de calidad para poder nosotros entrar a operar. Acuavalle solicita a los usuarios de los 33 municipios que abastece hacer uso racional del agua mientras pasa la actual temporada de lluvias.